Bienvenidos a un nuevo programa desde Green. Aquí estamos en una edición muy especial con mucha información. Segundo programa del mes de julio y tenemos todo lo que ha ocurrido en las canchas de golf de Mar del Plata y Miramar y todos los torneos que se vienen. Además tenemos hoy un muy lindo bloque Conociendo Canchas que nos presenta nuestra compañera Ivana Benuto. Tenemos una nota con Diego González desde el Mar del Plata Golf Club Cancha Nueva, muy interesante. Y además hoy vamos a estar recordando aquel gran triunfo del maestro Roberto Vicenzo en el año 1967 en el Open Británico, torneo que se está jugando por estos días. Así que vamos a recordar el gran momento para el deporte argentino. Pero arrancamos el programa de hoy desde el Necochea Golf Club con el bloque de la Federación Regional de Golf Mar y Sierras. Comenzamos el programa de hoy con estas imágenes del Necochea Golf Club que nos quedaron de la semana pasada y mientras compartimos información de la federación. El pasado sábado 2 de julio se jugó la tercera fecha del torneo Confraternidad en el Villa Gesell Golf Club. Ese torneo lo organizan los clubes de Villa Gesell, Pinamar, Cariló, Santa Teresita y Costa Esmeralda a lo largo de todo el año en distintas fechas. El ganador en caballeros sin ventaja fue el jugador local Pablo Heisenreder con 77 golpes gross. Hubo 110 jugadores, así que felicitamos a los organizadores por la convocatoria y por la exitosa edición de este evento. La próxima fecha, que ya será la cuarta, se jugará en el Costa Esmeralda Golf Club. Con respecto al ranking de mayores de la Federación Regional de Golf Mar y Sierras, decimos que la próxima fecha, que será la tercera, se jugará en el Necochea Golf Club, del cual ahora estamos viendo imágenes, y se llevará a cabo el día 27 de agosto. Luego, el fin de semana 24 y 25 de septiembre en Acantilados, se jugará el Interclubes Regional. Y el 22 de octubre, en el Sierra de los Padres Golf Club, se disputará la cuarta fecha de mayores. Recordamos además que la federación tiene una escuela de golf totalmente gratuita en el marco del programa nacional Acercate al Golf con Ángel Cabrera. Esta escuela funciona todos los sábados de 10 a 15 horas en el Parque Camet, al costado del Museo de las Comunicaciones. Los interesados solo tienen que dirigirse en ese horario y allí los profesores de la federación le brindarán palos y pelotitas a quienes no tengan y le darán clases para comenzar a jugar. Ante cualquier duda, no dejen de consultar en la página web de la federación, cuya dirección es www.golfmarisierras.com. Tenemos ahora una nota con un amigo, Diego González, quien inauguró el drive-in en el Mar del Plata Golf Club Cancha Nueva. No solo estuvimos acompañándolo en este nuevo proyecto, sino que además nos dimos el gusto de realizar algunos tiros y mejorar nuestro golf con sus clases. Nos encontramos con Diego González aquí en el Mar del Plata Golf Club Cancha Nueva porque acá, Diego, tenés un proyecto muy importante que hoy está arrancando este sábado 2 de julio, un día muy importante para vos. Contale a la gente que está mirando desde Green qué es lo que estás haciendo aquí en Cancha Nueva. Hola Matías, ¿cómo estás? Bueno, comenzamos con un emprendimiento que lo llamamos Nuevo Driving Cancha Nueva, donde refaccionando todo el sector de práctica, incorporamos al sector, a la parte de gateras, con un sector exclusivo para pegar con driver, un sector para hierros donde se puede pegar desde el suelo y bueno, invitamos a todos los golfistas, es abierto. Bien, esto es muy importante porque sabemos que la gente viene a practicar, sobre todo por ahí días de semana que no tiene horario para salir a jugar, pero que es importante que pueda venir a practicar y es abierto no solo a los socios del Mar del Plata Golf Club, sino que es abierto a todos los golfistas y de todos los niveles, me comentaba. Sí, estamos invitando a todos los jugadores, ya sea que tengan handicap o se estén iniciando, estén en una escuela, a su vez acá disponemos de profesores, o sea, se pueden tomar clases, es muy completo. Bueno, decías, tiene como sectores bien diferenciados, esto es importante porque a la hora de la práctica por ahí alguno tiene que mejorar los hierros cortos, algunos los hierros largos, otros el drive, y acá lo tienen como marcado en distintas áreas. Sí, tenemos distintos sectores de práctica y eso lo consideramos muy importante. Por supuesto, el espacio que brinda el Mar del Plata Golf en esta cancha nos permite tener distintos sectores. Un sector para una escuelita de menores que ya está funcionando. Próximamente va a haber una escuela de mayores. El sector de gateras,
sector de, exclusivo de driver, y la zona de práctica para hierros desde suelo, desde pasto, que lo vamos a mantener con un tee para esa práctica. Bueno, es muy importante también lo que estamos viendo de la parte de carteles, porque cuando uno practica tiene que saber la distancia que le pega con cada hierro, y vemos que hay muchos carteles, banderas, y digamos, te has encargado de eso para que uno pueda venir acá y tener la mejor práctica. Sí, apuntamos a que la práctica sea... hay algo que es muy importante y que vamos a estar marcando, incluso vamos a dar cursos para cómo practicar, que es una parte importante de este juego. Por lo general, en la parte de la práctica, la mayoría nos ponemos a pegarle a la pelota solamente. Sí. Lo que vamos a tratar de incorporar es que la práctica sea lo más parecido a el juego después en la cancha. Para que, o sea, siempre estar pegando hacia un objetivo, tener distintos lugares hacia donde vamos pegando, con distancias, con unos aros para... Bueno, vamos a tratar de incorporar muchos accesorios para que la práctica sea entretenida y a la vez sea más efectiva para el juego. Bueno, y hablando del tema de efectivo, de lo que es importante a la hora de mejorar el juego, varias veces hemos hablado con Javier Martínez en Golf Center, que uno, para adquirir palo, lo mejor es hacer fitting, porque los palos también tienen que ver con las características físicas de cada jugador, con el swing que tiene cada jugador, y acá, digamos, con este espacio van a poder hacerlo mejor, el fitting. Aquellos que quieran incorporar palos nuevos, que quieran comprar palos nuevos desde Golf Center, aquí van a tener la posibilidad de practicarlo. Sí, no solo comprar palos nuevos, sino... ya está comprobado que el mejor equipo no es siempre lo último, lo más caro, más. Hay que tratar de lograr que el equipo sea el adecuado para cada jugador y no que el jugador se tenga que adaptar al equipo que tiene, a veces modificando el equipamiento actual. Todo eso se trabaja a través de un análisis que bueno, se le llama fitting, lo vamos a tener disponible acá, donde se prueban distintas varas, el ángulo de despegue de la pelota, y bueno, llegamos a todas las conclusiones para armar el equipo a medida para cada jugador. Contarle a la gente cuáles son los horarios que van a estar ustedes aquí y cómo también son los precios, por ejemplo, para quien quiera tirar un canasto de pelotas. Sí, el horario, el club está abierto todos los días. La temporada de invierno es de 9 a 17 horas. Vamos a entregar baldes hasta las 16. Y los costos, vamos a tener costos muy accesibles en una promoción inicial, con incluso paquetes de baldes para aquellos que practican muy seguido. O sea, baldes desde 40 pesos. Y bueno, a practicar. Bien, hay que resaltar, y lo vuelvo a decir, ya recién lo comentabas, es para todos los niveles. ¿Por qué decimos esto? Para los jugadores que ya están en un buen nivel, que seguramente quieren seguir mejorando, y hay muchas escuelas de iniciación, porque tiene Sierra de los Padres una, está la Escuela de Cambiante de la Federación, y que por ahí entre sábado y sábado la semana tienen ganas de practicar. Bueno, acá van a tener el espacio para venir con un balde de pelotas 40 pesos, poder practicar y seguir mejorando. Sí, sí, seguro, están todos invitados y acá tienen las condiciones, incluso hasta si no disponen de palos, tenemos palos para que realicen la práctica. Están invitados. Bien. Bueno, Diego, la verdad que te felicitamos. Nos encanta esta iniciativa, ver el club así, digamos, con los carteles y con lo bien que está ubicado, digamos, el driving y como lo están instalando ustedes. Así que felicitaciones por esto. Y bueno, sabés que la cámara desde Green está para cuando ustedes le quieran dar alguna información. Te agradezco mucho. Gracias por la visita. Y ahora te queremos ver pegar. Bueno, vamos a probarlo entonces. Gracias, Diego. Gracias. En Golf Center encontrará los últimos modelos de palos, pelotas, carros, bolsas e indumentaria de golf. Golf Center, Güemes 3319, teléfono 486-4555. ¿Pensó en un postre? Heladería La Veneciana. Postres helados, elaboración artesanal. Alberti 2059. Delivery 0800-333-8596. ¿Por
Fotos Nino llegó al shopping, el mejor laboratorio fotográfico de la ciudad más cerca tuyo. Pedí tus fotos por internet y ahora también retiradas en el shopping. Encontranos en www.fotosnino.com o en Facebook Fotos Nino. Asesor de seguros Mario Bollini. Seguros para casas, comercios, consorcios, autos, combis y micros de corta y larga distancia. También transporte escolar. Atención personalizada y durante las 24 horas. Acércate a la oficina en 3 de febrero 3611 o llama al 474-7833. Howard Johnson. Piedras Moras. Alma Fuerte. Tranquilidad. Descanso. Spa. Piscina. Restaurante. Golf. Paisaje. Eventos especiales. Howard Johnson. Alma Fuerte. Todos los huéspedes que se alojen en el hotel pueden disfrutar del golf en el Club Barrancas, que tiene una cancha de 9 hoyos con 18 salidas diferentes, par 70. Además, el espacio cuenta con un driving de 250 yardas y un putting green de 9 hoyos. La cancha fue forestada con 300 plantas que se suman a la vegetación autóctona de la región que se conservó en el predio. El Club Barrancas se ubica al margen del río Talamochita, en un marco paisajístico de imponente belleza. En el cierre de los Padres Golf Club se está jugando por estos días la Laguneada de 36 hoyos, Día de la Independencia, con equipos de 3 jugadores eligiendo la mejor pelota por hoyo. La última ronda será el sábado 9 de julio con salidas simultáneas a las 12:30 y entrega de premios al finalizar. Para la semana que viene te prometemos las imágenes de esa importante competencia. Y al otro día, es decir, el domingo 10 de julio, se jugará a partir de las 13 horas un torneo de principiantes. Así que todos los que concurren a las escuelas de golf gratuitas, tanto de Sierra de los Padres como de Camet, están invitados a participar de este evento que seguramente volverá a reunir una gran cantidad de personas, como ocurrió en el feriado del 20 de junio. Recordamos que el Sierra de los Padres Golf Club tiene una escuela para todos aquellos que quieran conocer el golf de manera totalmente gratuita. Incluso se les brinda palos y pelotitas a quienes no poseen. Los interesados solo tienen que concurrir al predio que se encuentra al costado del barrio residencial Sierra de los Padres los días sábados o domingos de 10 a 11 de la mañana. Queremos aprovechar también este bloque de Club Serrano para informar sobre una importante promoción que está realizando la institución durante este invierno para las visitas. La promoción consiste en abonar un importe fijo que dará derecho a jugar durante un mes todos los días de la semana sin abonar ningún otro importe. Los fines de semana y feriados abonarán como socio del club. El valor total del paquete es de 2.500 pesos y permanecerá vigente durante los meses de junio, julio y agosto. Ante cualquier consulta que se quiera realizar sobre esta promoción o torneos o las escuelas de golf, pueden comunicarse con el club llamando al 463-0062. Reiteramos, 463-0062. El próximo jueves 14 de julio comenzará una nueva edición del torneo de golf más antiguo del mundo, el Open Championship, o como se lo conocía anteriormente, el Abierto Británico. Este es el tercer Major del año y sin lugar a dudas todas las miradas de los amantes del golf estarán puestas en esta competencia durante los 4 días. Solo una vez en la historia un argentino pudo conseguir ese título. Fue el maestro Roberto De Vincenzo en el año 1967. Hoy, a modo de previa de una nueva edición del Open, vamos a recordar ese momento histórico del golf nacional con la consagración de nuestro De Vincenzo en Liverpool, con imágenes pocas veces vistas de su juego en la última ronda. Pero eso será más adelante en este mismo programa. Ahora nuestra compañera Ivana Benuto nos invita a disfrutar del bloque Conociendo Canchas. Llega el momento de disfrutar de nuestro bloque Conociendo Canchas y hoy nos vamos hasta Brasil para descubrir un bellísimo campo de golf. En la región de Bahia, en Brasil, más precisamente en la isla de Comandatuba, se encuentra el Comandatuba Ocean Course, un magnífico campo de golf que aprovecha toda la belleza de la zona para darle el marco perfecto a 18 hoyos muy desafiantes. El primer atractivo que tiene es que para ir a jugarlo hay que ir en barco hacia el terreno donde se encuentra la cancha y luego atravesar caminando por un frondoso recorrido hasta llegar al tee del hoyo 1.
El Comandatuba Ocean Course es un campo de 18 hoyos y es de par 72. Fue diseñado por el arquitecto norteamericano Dan Blankenship en el año 2003 y ha sido votado por la revista Golf Digest como el mejor campo de Brasil. Su diseñador buscó utilizar los canales y las lagunas que en la misma isla se formaban para construir hazards de agua. En total son 12 lagos que obstaculizan el juego. La vegetación es la típica de lugares tropicales con muchas palmeras en el recorrido que angostan los fairways y con plantas abundantes en los costados de cada hoyo. Y cuando no es la vegetación, lo que delimitan los fairways es el agua, tanto del mar como de los canales y las lagunas que allí se encuentran. Cualquier época es buena para visitar la isla de Comandatuba. El clima de la región es cálido y muy húmedo. La temperatura promedio anual es de 24 grados centígrados con una temperatura máxima promedio de 28 grados y una mínima promedio de 19 grados. Cada fairway y green se encuentra rodeado de arena blanca y un paisaje fascinante del golf. Este campo es apto para todo tipo de jugadores, da igual la clase de handicap que tengan. Tiene un lindo clubhouse, pro shop, driving range, chipping y putting green y un buen servicio de gastronomía. Los últimos 5 hoyos del trazado limitan con el mar, por lo tanto la última imagen que uno se lleva del campo de juego es la de un verdadero paraíso. Así descubrimos hoy el hermosísimo campo de golf del Comandatuba Ocean Course de Brasil en nuestro bloque Conociendo Canchas. Cardón Miramar Links también se aprovechó el fin de semana largo con el Día de la Independencia para llevar a cabo torneos de golf durante 3 días seguidos. El campo continúa en muy buenas condiciones y siempre manteniendo su estilo de link escocés. Eso lo convierte en único en Sudamérica. Te recordamos que podés ver todos nuestros programas anteriores en calidad HD. Los podés encontrar en nuestra página de internet www.desdegreen.com.ar o si no, también entrando a nuestro canal de YouTube con el nombre del programa Desde Green. Descubrí en Argemar los nuevos y exquisitos productos elaborados artesanalmente bajo estrictas normas de calidad. Locales renovados y con la cordial atención que nos distingue. Especialidades para todos los gustos. Argemar, desde 1983, la granja de Mar del Plata. La mesa está servida. Conservas Marechiare, naturalmente marplatenses. ¿Probaste sardinas sin sal Marechiare? Pedilo al 0223-489-5242.
En el Club Mar del Plata Golf Los Acantilados también se está viviendo un fin de semana especial con motivo del bicentenario de la independencia de nuestro país. Por eso ya se jugó un torneo medal el viernes 8 feriado y para este sábado 9 de julio se anuncia una gran competencia con la segunda fecha del circuito Cabrales con modalidad 18 hoyos medal play. Y para el domingo 17 de julio se ha confirmado una nueva fecha de la Peña Unidos por el Golf que van jugando en distintas canchas y esta vez jugarán en Acantilados. Habrá una categoría con handicap nacional y dos sin handicap, pero con handicap interno, que serán de 0 a 18 y 19 a 36. Hay importantes premios a los ganadores como chombas Callaway, zapatillas, toallones y guantes de golf, sorteos de vinos y cervezas artesanales y regalos para todos los presentes. El costo del torneo es de $370 y pueden contactarse con los organizadores en el Facebook Unidos por el Golf o llamando al club anfitrión, en este caso es Acantilados, al 467-2500. Reiteramos, 467-2500. Continúan Acantilados las promociones para visitas de 2 green fees por 1 los días lunes y viernes y de $550 los 36 hoyos durante el fin de semana. Ambas promociones son en efectivo. Llega el momento de homenajear al maestro Roberto Vicenzo, recordando su hazaña al ganar el Open británico en el año 1967. Lo hacemos a modo de previa de la nueva edición de esta competencia, que es la más antigua del mundo de este deporte y que comenzará el próximo jueves 14 de julio hasta el domingo 17. Te presentamos entonces ahora un clip con imágenes pocas veces vistas de esa consagración y el testimonio del maestro. El 17 de julio de 1967 se jugaba la última ronda del Open Championship en el Royal Liverpool y ese día un argentino, Roberto De Vicenzo, haría historia al ganar por primera vez en su carrera y para el golf nacional uno de los torneos de Grand Slam denominados Majors y además el torneo de golf más antiguo del mundo. Hacía apenas un mes los hijos pródigos de esa ciudad, los Beatles, habían lanzado su disco más revolucionario, Sgt. Pepper. El mundo vivía la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y aparecían también movimientos juveniles que se hacían sentir con fuerza en todas partes del mundo. En medio de ese contexto, se jugaba el Open Championship con figuras notables que peleaban por el título, como el campeón defensor Jack Nicklaus, que a la larga terminaría siendo el golfista más grande de todos los tiempos, o el sudafricano Gary Player, que también se mantenía cerca de la punta. Pero nada de esto asustó al argentino De Vicenzo, que con un gran juego durante 4 días pudo obtener su triunfo más soñado, y marcó un antes y un después en la historia del golf argentino y un hito del deporte nacional. Debieron pasar 40 años para que otro argentino, Ángel Cabrera, volviera a ganar un Major con el US Open del año 2007. El maestro De Vicenzo no solo dejó una enseñanza de cómo jugar dentro del campo, sino también de cómo comportarse fuera del mismo. Por su humildad y sencillez se ganó el cariño de todos y sin lugar a dudas este momento que ahora estamos recordando fue su logro más importante en toda su carrera. And any fears that De Vicenzo at 44 had missed his chance of open glory magically disappeared at the 16th. Under tremendous pressure, De Vicenzo produced a magnificent 3-wood second. The result, a birdie, and once again, he was 10 under par. Roberto's driven into the perfect position, right in the centre of the fairway. He needs a 5 to win, and I think he'll play pretty much into the heart centre of the green. That's where he'll be aiming, I feel sure. That's right in the centre of the green, exactly the right length. Wonderful moment. And so now here's the great moment of triumph for Vicenzo, and what a roar there'll be in a minute.
all the photographers around him, and there he is, the Open champion of 1967, Roberto De Vincenzo. I want to win this tournament so hard, and I have to be careful, see? You've been trying for a lot of years. Yeah. I'll be here about 20 years ago. This will be my first time. Uh-huh. I lose my hand in England. Look at this. El golf no hay el mejor. Todos somos los mejores. Hoy seré yo el mejor, mañana es otro, pasado mañana otro. Siempre hay cabida para alguien, por eso es interesante el juego. No solamente hay que ganar competencias, hay que ganar relaciones, hay que ganar amistades. Yo he dejado la bandera argentina en lo más alto del mástil, flameando limpiamente. Y no solamente que dejaron la bandera arriba, sino es que he dejado un mástil no enjabonado, lo he dejado limpio, para que cualquier deportista de cualquier deporte lleve esa bandera argentina como la he llevado yo. De esta manera vamos llegando al final del programa del día de hoy, esperando que hayan disfrutado tanto como nosotros. Quiero en el cierre recordarte que podés ver todos nuestros programas anteriores en calidad HD, solo tenés que entrar a nuestra página de internet www.desdegreen.com.ar. Nosotros ahora nos despedimos, le deseamos a todos ustedes que tengan una muy buena semana, y la semana que viene, ya saben, los esperamos aquí en Desde Green. Que le vaya muy bien. Chao.